¿Cómo les va? A mí me pasa algo con la comida, me pasa algo con sus formas, con sus aromas, con sus colores, me pasa algo con la temporada. Y hoy día te voy a presentar un plato que está lleno de historias y probablemente para ti tiene también una historia común. Se come en muchos países del mundo, en muchos. Los españoles, por ejemplo, lo tienen como un plato bandera. Nuestra comida, la comida sudamericana y en mi caso la comida chilena, tiene una fuerte influencia española. Y hoy día te voy a presentar este plato que cuando yo era chico y mi abuela Raquel lo preparaba, era una especie de fiesta. Ella hacía este famoso puchero. Puchero. ¿Qué es el puchero, abuela? El puchero es un plato que aguanta todo, me decía ella. Un plato generoso, un plato que se hace con lo que tú tienes y que es demasiado, demasiado especial. En muchos lados también le dicen cocido. Y mi abuela, además de puchero, le tenía un apellido, que era puchero seco. ¿Y por qué se llama puchero seco, abuela? Es obvio, porque no lleva sopa, no lleva caldo. Y luego, cuando ya fui un poco más grande y fui profesionalizando mi amor por la comida, me di cuenta que al cocinarlo con poca agua, tal como lo hacía mi abuela, los productos se cocinaban prácticamente en su propio jugo. Quedaba todo realmente delicioso. Este es un plato familiar, un plato comunitario, un plato que se come en la mesa con una copa de vino, con los niños al lado, un plato que si hay niños tú lo mueles y se los das como una papilla, un plato que a los adultos mayores les encanta porque le trae recuerdos, evocación. Y para mí, que en mi caso soy un cocinero feliz, es un plato que precisamente me hace muy feliz. Mira, tengo acá esta maravillosa olla express, esta maravillosa olla a presión. Como tú sabes, a mí me gusta trabajar con este producto porque siento que es una de las grandes herramientas que nosotros los cocineros tenemos a mano, porque en ellas cocinamos en mucho menos tiempo, ahorramos por ende mucha energía también, porque no estamos cocinando durante todo el rato y con el fuego prendido, ¿cierto? Y además los productos al cocinarse en menos tiempo mantienen su color, sus nutrientes, su forma y nos permite lograr las texturas que queremos como ninguna otra olla. En este momento estoy usando esta maravilla de la línea Magefesa, que yo te la recomiendo a ojos cerrados porque son literalmente eternas. Mira, voy a agregar en la base de mi olla a presión primero el equivalente a una taza de agua, como te das cuenta, hirviendo. Una taza de agua hirviendo. Y ese va a ser todo el líquido en el que todo lo que tenemos acá se va a cocinar. El puchero se hace primero con verduras, con proteínas y luego con ingredientes que entregan mucho sabor. Mira, lo primero que voy a hacer es agregar acá cuartos de cebolla. Está pelada, ¿cierto? Y cortada en cuartos. No lo voy a hacer más pequeño porque si mis cebollas son más pequeñas, ¿qué va a pasar? Se van a romper completas durante la cocción. Y al final te vas a dar cuenta por qué es importante que vayan así, en trozos más enteros. Voy a colocar en este momento unos trozos de choclo, ¿cierto? Dependiendo del tamaño de la olla y dependiendo de los comensales que ustedes son, tú vas viendo. Pero si, por ejemplo, son cuatro personas, cuatro trozos de cebolla, cuatro trozos de choclo y así sucesivamente. Unos trozos de pimentón rojo, que aparte de entregar un tremendo sabor, entregan mucho color y mucho aroma. Anda imaginando lo que acaba de ir pasando. Zapallo camote o zapallo amarillo. Esto es delicioso. Mira, mira todas estas cosas, por favor. Ahora, entre medio, vamos a colocar unas proteínas. En este caso, voy a ocupar costillar de cerdo, costillar de chancho. Esto es, olvídate, esto es parte de cualquier puchero, de cualquier cocido. Yo tengo un amigo español que yo sé que tú me estás viendo porque él va a comer al lugar donde yo trabajo, acá en Santiago, en Chile. Es español y vive hace poco tiempo en Chile. Me decía, no puedo creer que yo no me pueda comer un cocido, que me pueda comer un cocimiento, que es lo que comíamos siempre. Bueno, este cocido, querido amigo, va dedicado también para ti porque yo sé que tú lo has querido preparar. Vamos a colocar unos trozos de carne de vacuno. Esto es un corte que se llama en Chile guachalomo. No es un corte caro de vacuno y viene después de la línea de los lomos. Aquí arribita en la parte del vacuno, guachalomo. Puedes ocupar sobre costilla, abastero,
algún trozo de carne con hueso, no hay problema, porque como estamos en la olla express, nos estamos asegurando que todo se va a cocinar entonces sin ni un problema. Yo estoy cocinando como para 5 personas en esta olla grandota. Voy a colocar ahora mis trozos de calabaza o zapallo camote acá, que están solamente desprovistos de su cáscara. Y vamos a agregar en este momento unas papas, papas peladas. No, olvídate lo que es esto. Tú ya te lo estás imaginando, yo lo sé. En este momento vamos a poner unos trozos de choclo, que allá habíamos puesto, parece, ¿no? Bueno, si se me... ya los puse, ponemos otros pocos porque nadie se va a molestar. Esto es zapallo italiano. Otro poquito por acá. Apio. Muy importante el apio en los cocidos. Muy importante. Porque entrega sabor. Y por sobre todo el apio también es considerado una planta medicinal. A medida que la comemos, ¿cierto? Vamos restaurando nuestro organismo. Mira. Unas 4 longanizas o chorizos, dependiendo del lugar en el que tú estés, va a entregar mucho sabor. Y ahora vamos a ir con algunos condimentos. Orégano fresco o seco, yo te sugiero agregar orégano fresco, y hojas de laurel. Mira cómo va este cocido, este puchero seco maravilloso. Acá tengo dientes de ajo, que los tengo siempre pelados en mi cocina, nadando en un poquito de aceite. Así se mantienen y siempre los tengo a mano. Voy a agregar el equivalente a 7 dientes de ajo y voy a ponerle un poquitito de ese aceite para que le entregue parte de su perfume también. Vamos a agregar ahora los ingredientes finales. Mira esto, qué maravilla. Repollo o col. Vamos a colocar un poco de repollo acá, así. Y ya estamos listos. Vamos a agregar sal a nuestra preparación de esta manera. Vamos a buscar la tapa de nuestra olla y nos vamos a preocupar que estando bien puesta la goma en su lugar, estando la válvula, haciendo una inspección visual como corresponde, ¿cierto? La comenzamos a cerrar de esta manera. Al momento de cerrarla, vuelve a hacer otra inspección visual. Ve, ¿cierto?, que sus múltiples sistemas de seguridad estén bien, ¿cierto?, que no hayan trozos de comida que hayan impedido que la tapa se pueda cerrar correctamente. Preocúpate de ir trabajando limpio y ordenado. Y aquí estamos. En el momento que nuestra olla comience a generar la presión necesaria, ¿cierto?, para hacer el ruido de la válvula, donde esta válvula comienza a sonar y a moverse, disminuimos el fuego a la mitad para que la presión sea constante, pero no esa presión tremenda, que esté sonando la válvula suavemente, y le vamos a dar cocción durante exactos 35 minutos en mi olla express. Al cabo de esos 35 minutos, vamos juntos a destapar esto y te voy a mostrar cómo se sirve un cocido, cómo se sirve un delicioso puchero seco. Mientras tanto, corre, haz deporte. No comas nada, porque esto se come teniendo mucho apetito. Nos vemos en un ratito. Pasó el tiempo de cocción y en ese momento apagamos nuestra olla a presión. Lleva apagados exactos 10 minutos y en esos 10 minutos yo no la metí abajo del agua fría, no le hice nada y ya prácticamente botó toda su presión. ¿Cómo estoy seguro que la puedo abrir? Porque yo al tocar la válvula y al levantarla me doy cuenta que ya no bota nada de vapor. Ahí está, listo. Giro entonces, acá se suelta la ballesta y mi olla a presión se puede abrir sin ningún problema. Y mira su vapor, ahí me indica que está todo caliente. Tú no puedes sentir el aroma que siento yo. Ay, que me gustaría poderte traspasar todo esto, pero yo sé que tú lo vas a cocinar. Miren por favor, mira esto. ¿Cómo se sirve esto? Generalmente se llevan las ollas a la mesa y la olla se coloca al medio de la mesa y la dueña de casa, la abuelita o el dueño de casa se encarga de servirles a todos este plato participativo. ¿Por qué tengo dos opciones? Porque en una voy a montar uno más grande y en esta voy a montar un platito más bien individual a medida de lo que acá vaya saliendo. Primero salió un trozo de repollo que se me cayó un pedacito acá, lo vamos a dejar ahí. Luego encuentro por acá
un chorizo, que lo vamos a dejar ahí. Apareció un trozo ahora de zapallo italiano, bien cocinadito. Ahí lo dejamos. ¿Qué más? Una papa, mira qué maravilla. Vamos a dejar este otro gran trozo de repollo en esta fuente entonces. Y así vamos a ir viendo qué más sigue por acá entregándonos nuestro puchero seco. Ahí abajo viene un zapallo que lo voy a tomar con esta cuchara para evitar que se rompa. Mira qué maravilla. Ay, no, si esto es... Mira, un pedazo de costillar de chancho arriba. Ay, qué manera de acordarme yo de cosas maravillosas con este plato. Ahora, ¿qué viene? Mira lo que me encontré acá. Un trozo de choclo. Adentro también. Se me cayó. Lo vamos a dejar ahí, pero vamos a ordenar todo esto. Y ahora lo último que he encontrado, un trozo de este guachalomo por acá. Con la ayuda de una servilleta, voy a limpiar este espacio pequeño donde se me acaba de caer un pedacito de carne. Y voy a colocar acá un ramillete de apio, también sin ni un problema, para que se vea mejor. Y otro trocito de carne que por acá apareció. Mira, por favor. ¡Oh! Es que estos aromas son realmente impresionantes. Mira, cocidos prácticamente en su propio jugo. ¿Qué hacía mi abuela? Le echaba perejil picado encima. Así, de esta manera. Y al lado siempre mi abuela tenía una buena ensalada de tomate. Cuando ya estábamos listos para comer, mi abuela los chorreaba con un chorrito generoso de aceite de oliva. Y el caldo de cocción que hay aquí adentro, que es ese caldo resultante prácticamente que los mismos vegetales van entregando, uno se lo podía comer con una tacita. Pero mira este plato. Ay, yo me lleno de recuerdos con esta cuestión porque esto es realmente maravilloso. Estos son sabores supremos. Tú sabes que la mayoría de los platos originarios de los países son a partir de lo que los pueblos tenían. Platos sencillos, platos simples, pero que con el tiempo se han ido dejando de comer. Y mi labor como cocinero es traer estos platos patrimoniales de vuelta para que las nuevas generaciones los tengan a la mano y sepan de qué estamos hablando. Un pueblo es lo que come. Nosotros, en Sudamérica, somos pueblos felices porque tenemos rica comida y en torno a ella disfrutamos en familia. Mira esto, por favor. Un tenedor y un cuchillo. Mira el zapallo. Mira cómo cede. Mira la carne. Esta carne, yo la voy a mover un poquito aquí. Mira la terneza. Mira lo blando, lo simple. Están llegando invitados a comer. Les vamos a abrir y van a entrar. Mira. Esto realmente es impresionante. Mira acá, mira este costillar de chancho, cómo se deshace. Esto realmente es un golpe al sabor, a la cátedra, y que tú vas a poder hacer. Te regalo esta bomba de sabor, este plato repleto de historia. Por favor, prepáralo, disfrútenlo. Un delicioso cocido, un maravilloso puchero seco. Comida llena de historia para que puedas disfrutar y repletarte de sabor. Los quiero mucho y gracias por todo. ¡Chao! ¡Uy, qué está rico!